Yo le pedí... Le estoy pidiendo que... Que te eche de casa. Y yo le dije que... No, Ana María, no la voy a echar. Si ella quiere dejar el trabajo, está bien. Pero... Si no, yo no la voy a echar. Nunca. Nunca la voy a echar. ¿Vamos a casa? No. Tenemos que hablar. Tin, 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 tin. ¡A los salamines entrerrianos! ¡Entrerrianos! ¡A lo que guste paisano! ¡Los mejores chacinados del mundo! ¡Al salamín entrerriano! ¿Qué hace, mano? Tengo un marquesito. ¡Qué lindo! ¿Qué es eso? ¿Lo compraste barato? ¿Cómo? Espectacular. ¿Sabes que estoy vendiendo salamines? ¿Cómo de te prima? Va bien? ¿De prima? Pero ¿sabes qué? Maravilloso. Entrerriano. Entrerriano, mira. Lo pongo. ¡Oh! No me salió esta abuela. Observa. Pongo así la mano. Así, va. 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 Pongo así. ¿Qué hace? ¿Cómo te va, hermano? Me agarró una sed de golpe y me fui a comprar un milazo. ¡Qué grande! Espectacular. Primera calidad. Mira vos, ¿sabés que estoy vendiendo salamines yo? ¡Upa! Pero mirá, esto es una buena merca, ¿eh? ¿Sí? Yo se los recomiendo. Mire, vayan a probar. Es de mejor calidad del mundo. ¿Sí? ¡Entrerriano! Así los vendo, ¿me entendés? Así los vendo. ¡A lo que grito! ¿Qué hace, José? ¿Cómo andas? Mira, arreglé esta silla. Sí. ¿Las aguantas un rato? Ah, ¿vas a buscar el Bionca? Bueno, déjala ahí, yo te la cuido, ¿eh? ¡A los salami! Muchacho, tenemos el queso, tenemos el vino, tenemos el salami. ¿Y el pan? ¡No! ¡El pan engorda! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¡Entre Rihanna! ¡A lo que guste paisano! ¡Prepare, prepare, prepare! ¡Abrí el casito, abrí el casito! Mi amor, estás llorando, querida. Sí, pero no quiero llorar. Si no quisieras, no lo harías. Una llora porque está triste o porque tiene ganas de matar a alguien. Vos me haces la vida imposible. Para eso están los padres. No quiero que me case con Esteban. No te preocupes. Terminará aceptándolo. Cuando vea que no hay más remedio, lo va a tener que aceptar. Ojalá, güey. ¿Ves, mi querida? Ya está sonriendo, ya se está yendo la tristeza. Abue. Sí. ¿Vos sabés si papá le hizo algo al padre de Esteban? Ay, así, mi negra, así, sí, así. Todo de mi vida, que te chorearon los chacinados. Pero bueno, sabés, un desastre, mi amor. Está. Te agradezco, mi negrito. ¿Sabés qué? De sexto tipo, pero eran entrenados, ¿viste? ¿En serio? Yo digo, son ladrones especialistas entrenados. ¿Viste que los karatecas se entrenan los dedos para ponerse los dedos duros? Le dan contra la arena. Estos se entrenaron los dientes, chinita. Especialista en mordicones, todo. ¿En serio? Vos no sabés qué. Pero era, daba miedo ver a los tipos que... Taracón. Así, pero hacían leones, así como... Pero... Empezaron queriéndome a mí, yo con qué me defendí con los salamines y se los puse hacia adelante. Mi vida, Dios mío, menos mal que la sacaste barata. Sí, mi amor, ¿sabes qué? Yo me voy a descansar un ratito. Anda, mi vida, tírate, ¿eh? Yo ahora te llevo algo. ¿Qué va a ser, viste? ¿Qué va a hacer? Ay, mira, me duele las espaldas. Fito. No, digo que se ve que se olvidaron de chorearte un pedazo de salame. ¿Esto? Y se ve que lo mordieron también antes de choreártelo, Fito. Ay, y como te decía, el especialista en mordicón. Y bueno, mira, algo rescatamos, ¿eh? Pequeñas ganancias de las grandes pérdidas. No, digo, ¿no, Fito? Porque antes de matarte, prefiero decirte que tengo un vermú ahí, unos lupines, unos manices y... ¿Manices? Unas papas fritas, entonces digo, ¿no? De ir a festejar la pérdida, en todo caso. Permítame, duquesa. Vamos. No, no, pero es la última vez. No, sinceramente. Yo porque me ocupa la próxima vez para que no me pase. Mamá, yo quiero saber todo. ¿Qué es todo? ¿Por qué te escapaste de Buenos Aires? ¿Por qué te fuiste de tu casa cuando eras tan joven? Por mi papá. Mario y yo no queríamos que nos separaran. Estábamos muy enamorados. La plata de esa gente también es tuya. Parte de la herencia también. ¿Por qué no reclamas lo tuyo? No, Lucy. Yo se lo prometí a tu padre.
Se lo juré, desde que nos casamos, nunca toqué una moneda de mi familia. Y le prometí que jamás aceptaría nada. Y no le puedo fallar. No le voy a fallar. No te preocupes, mamá. No le vamos a fallar. Panzada de papa frita que nos vamos a mandar. Hay que guardar la cascarita, ¿viste? Porque tiene propiedades astringentes, ¿viste? Te lo pones en la cara. ¡Cortá finito, Fito! Mirá lo que es eso. Finito. Vos tenés que cortar grueso, porque la papa está cerca de la tierra y a veces la tierra tiene impurezas e imperfecciones. Pero entonces cortá más grueso para alejarte de las imperfecciones. Pero, Fito, te pido por Dios, por favor, cortá finito. Está bien, si vos querés que corte finito, yo voy a cortar finito. Te pido por Dios. Buenas noches. ¡Oh, Chelito! ¡Ay, qué lindas flores! ¡Son para mí! No, pero igual le regalo una china. ¡Qué ay, bueno, Chelo! ¿Qué hace? ¿Venís a visitarla a la Lucy? Sí, digo, no. En realidad vengo a quedarme a Buenos Aires. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué contento se va a poner Esteban! Sí, sí, es el deseo que yo puse en el arcón de Lucy. Sí, estaba el arcón abierto con todo esto tirado en el piso, los papelitos. No sé, la verdad es que yo no entiendo nada ya. ¿Pero pasó algo entre ustedes? No, bueno, ya sé qué pasa entre ustedes, pero si pasó algo más y... No sé, están un día que sí, otro día que no, Esteban. Yo te pido, por favor, yo le hablaba con Lucy. Explícale, bueno, no sé, lo mío con Bárbara, ella ya sabe por qué es. Yo le hablo, pero ¿qué va a entender? ¿Qué querés que le diga? ¿La está besando a Bárbara porque vos ya sabés cómo es? ¿Y se acuesta con Bárbara porque vos ya sabés cómo es? Bueno, pará, no me cargues. No te estoy cargando. Ella, no. Es así. Y cualquier mujer te diría lo mismo. O es blanco o es negro. ¿Dónde van las luces que no... Pa, ¿por qué no te quedas con nosotros hoy? Ah, no, hija, que quedé con los muchachos para jugar al truco. Papá. Sí, hija. ¿Te vas a ir sin darme un beso? No me esperes levantada, ¿eh? Está bien. No está bien nada. Cambia esa cara. Porque la mamá te ve preocupada y se preocupa ella también. ¿Mm? Sí. Mira, papá. Ya cambié la cara. ¿Qué pasa que no venís a dormir? No, estaba pensando. ¿En qué? En papá. Y en qué haría en mi lugar. Y sí, Coca, ¿eh? Sí. El Fito y yo somos víctimas de la monotonía. No, ¿viste? Te puedo sí, creer. Acabo de leer en un artículo en esta revista. Tenemos todos los síntomas. ¡Qué horror! ¿Y qué te aconseja la revista? Y no sé, ¿viste? Porque la solución viene en un número que viene, ¿viste? ¡Ay, qué mala suerte! Y yo no puedo esperar 15 días, ¿viste? No. Para ver qué hago con la monotonía. No, ni hablar. Yo en tu lugar, te digo, aplicaría un tratamiento de shock. ¿Qué? ¿Tratamiento de shock? No sé, hacer muchas cosas, como ponerte linda, qué sé yo, una cena romántica, ropa insinuante. ¿Qué te parece? Ahora, hay algo que no entiendo, Chelito. Sí, pregunte nomás. No, tuteame, por favor. Está bien, sí. Decime, vos te venís a Buenos Aires, pero la Lucy está allá en el pueblo. Sí, porque le quiero dar una sorpresa, por eso. Ah, una sorpresa. ¿Y vos te venís a trabajar acá? Bueno, sí, me vengo a trabajar y a otra cosa. Ah, y perdóname que insista con mi curiosidad pertinaz. ¿Cuál es la otra cosa? Bueno, yo te lo cuento, pero ¿no le vas a decir a nadie? No, por favor, no, decime. Bueno, yo me vine a reconquistar a la Lucy. Tanto en el campo como en la capital, la gente trabaja. Y ninguno es más importante que el otro. ¿Cómo que no? Un médico más importante, compa. ¿Y que un chofer? No, porque si un chofer hace mal su trabajo, puede chocar y matar a alguien. Por ejemplo, yo en la capital trabajo de mucama. ¿De mucama? ¿Qué tiene, eh? ¡Ojo con lo que decís, cascote! Si no dije nada. A ver si me escuchan un poquito. Yo trabajo como mucama en la capital. Y si hago mal mi trabajo, la casa se llena de mugre. Lo más importante en todo trabajo es el orgullo y la dignidad. Eso es lo más importante. ¿Pudiste hablar con Lucy?
Es que no volvió anoche a la pensión, Esteban. ¿Cómo que no? No, creo que se quedó en el pueblo a dormir. Como acá anoche. ¿Pensaste lo que te dije? Sí, sí que pensé. ¿Y qué vas a hacer? ¿La vas a cortar con la estirada esa? Perdón, ¿la estirada esa soy yo?